yo no tengo un género muy definido. Es decir, yo he tocado varias cosas, como el de tango, jazz y folclore, se puede decir que he tocado las tres cosas, pero por ahí mucha gente te asocia, viste que la gente te pone, bueno, tanto es tanguero, o el otro te dice, qué sé yo, más esto. He trabajado con muchas, o sea, temporadas haciendo tango y fui tanguero, laburé muchos años con Caracol, después con Horacio Molina, después con gente, el Gaucho Blasi, acá La Plata, un bandoneonista, con la gente que aprendí muchísimo. Y en el tango, el tipo que admiro obviamente es Salgán, partiendo de ahí, y cantidad de tipos, los pianistas de tango de la Orquesta de Troilo, Boñi, pianista Jaime Gossi, que tocaba con Piazzolla, qué sé yo, cantidad de tipos, dentro del tango, ¿no? Peterson, Kay Jarrett, pero hay montones de tipos. Después hay otro tipo de pianistas que me gustan mucho, como Sly Mays, que es un pianista que toca con Pat Metheny, que es como una biblia para mí, que me parece un tipo además muy creativo, un compositor espectacular. Y después en el folclore, que tuve la oportunidad de conocer mucha gente, como Adolfo Ábalos, tipo espectacular, ¿no? Que por ahí no con una técnica depurada, pero tenía un swing en el piano tremendo. El Negro Lagos, con el cual compartí muchas cosas, tuve la suerte de tocar íntimamente, en reuniones así. Y bueno, hay muchos pianistas, es como que uno por ahí siempre deja a alguien afuera, ¿no? Y eso es. Pero lo bueno, para redondear el tema del piano, yo que soy, hace 27 años soy docente, es que en la actualidad hay muchísimos más pianistas que antes. Hay cantidades de pibes que tocan un fenómeno. Hay un alba en Buenos Aires, y en el alba vos y yo. Hay escobas y carteles, hay un gato en un balcón, un camión lleno de diarios atropella la ciudad. Hay quien viene de la noche y hay quien al yugo se va. Hay 100 mangos de los viejos, con los tuyos hay 100 más. 200 mangos de sueños y nuestras ganas de amar. Proyectos hoy, bueno, básicamente lo primero que te cuento es un disco que sale ahora, que ya salió, que acaba de salir, está fresquito, que es un disco de tangos, hablando de lo difícil de la música, como preguntabas antes, es hacer un disco de tango en la Argentina es difícil, a pesar de que uno nació acá y todo, porque bueno, digamos que
la vara es muy alta, ¿no? Los registros de los grandes compositores de tango, a quienes uno tiene, Troilo, Piazzolla, bueno, Salgano, que quieras, es tan alto que uno, bueno, es como que diciendo, ya está todo hecho, ¿no? Pero bueno, es un disco del cual yo quiero mucho porque trabajé con un escritor de Buenos Aires que se llama Raimundo Rosales, que es un capo, es un tipo que escribe diferente, es un poco en la línea de Ferrer, incluso un libro de él está, se lo escribió en la etapa Horacio Ferrer, es un tipo con una trayectoria ya muy importante. Y bueno, a mí me abrió un panorama muy lindo porque con las letras de él yo trabajé unas músicas que tal vez no hubiese trabajado desde lo instrumental. Es decir, trabajando el texto y tratando de decir el texto, algunas palabras que no son fáciles, te obliga a determinado tipo de acentuación musical que no es, no es tan quizá canción clásica, ¿no? Es decir, las cuartetas típicas de un tango más clásico, pero bueno, es un trabajo que quiero mucho y que bueno, estoy por presentarlo en estos tiempos, en estos días. Y la otra parte de mis proyectos está el tema de los musicales, que a mí me gusta mucho componer música de musicales y bueno, hasta hace poquito trabajamos unas obras con Gastón Marioni, que es un amigo de acá de La Plata, con el cual hace ya casi 10 años venimos trabajando y hicimos algunas obras que fueron premiadas y eso es una parte que me gusta mucho de la composición, que también es composición supeditada al texto, es decir, no es una composición libre, sino que uno está componiendo atrás de un texto y lo que es importante es el texto y la escena en ese caso, así que la música no es que está en un segundo plano, sino que responde al personaje, ¿no? Así que esa es una de las cosas que más me gusta hacer y tal vez este año se reponga una obra que hicimos juntos, que ganó un premio Argentores en el 2011, que es Cyrano de Bergerac. Así que bueno, estamos con esas cosas y ojalá que se hagan. La parte difícil de la música, retomando la pregunta, es a veces poder llevar a cabo las cosas que uno se propone. Uno hace un montón de cosas y después algunas, bueno, tratar de que no queden en el tintero, ¿no? De que se hagan realidad. Eso es lo más difícil, pero bueno, también lo más interesante, lo más lindo. Bueno, ¿qué más querés que te diga?